the Soul Killer, representing Lemon, Costa Rica. Skibidi bam, 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 bam. Claro que sí, amigas, amigos, bienvenidos a un capítulo más de Party Vice Podcast. Hoy estamos volviendo después de un par de semanas que estuvimos ahí. Ya lo saben, estamos directamente en vivo en lo que es Caribe TV, Imagen Digital, Puerto Limón. Ya lo saben, 75 Norte de la Mucap en Puerto Limón. Mi gente, hoy, ya lo saben, su cojos DJ Carmen, invitado Fabricio Cruzó. Fabricio, salúdeme a toda la gente de una vez, bro. Un saludo especial para todos y cada uno de los que están escuchando, ¿verdad? Qué gusto poder compartir con ustedes a través de ese programa. Muy contento y agradecido con Carmen por la invitación. Realmente muy feliz de estar acá y ojalá que podamos compartir y pasarla súper bien durante este rato. Ok, muchas gracias por aceptar la invitación también, bro. Aquí nos van a ver y nos van a escuchar y van a saber todo lo que es de Fabricio Cruz. Oiga, uno de los talentos, de los primeros talentos que se habían dado aquí, que yo conocí, ¿me entiende? Cuando estuve empezando, Fabricio Cruz. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas que yo no sé y lo que sabemos también, la gente tiene que saberlo. Todo mundo que está viendo en este podcast ya sabe, agárrese, póngase cómodo, que vamos empezando. Oiga, máximo respeto para el patrocinador de hoy, Coronel's Cocktail Color. Ya lo sabe cómo es compadre Dani. Ahorita les vamos a dar más información de ellos, ¿ok? So, buenísima nota. Ahí nos puso, pero vea, este le llaman el innombrable, bro. Pero para que sepan, ya lo vamos a abrir. Yo soy un ansioso, ya saben cómo es, ¿verdad? So, vamos iniciando Party Vice Podcast, edición artista con Fabricio Cruz, co-host DJ Carmen. ¿Sabes cómo suena esa vara? Estaba al revés, bro. Bro, si quieres, lo pincha nada más. Ok, los estilos de los estilos, ¿verdad? Con Colonel's Cocktail Color. Mad Up Team. Oiga. Vamos a verlo. Bomba. ¡Kaboom! Ok, mi gente, vamos dando inicio. De esta manera. Súper especial hoy con Fabricio. Fabricio, de una vez. Hey, su nombre se dice solo, ¿verdad? Dígale a la gente su nombre, Fabricio. Bueno, no, es. La hemos pulseado desde hace tiempo, Carmen sabe. Desde el 2008, más o menos. Andamos. Ok, ya vamos a empezar, vamos entrando en materia. Su nombre ya se dice solo, Fabricio Cruz. Bro, ¿en qué momento de ahí entró usted en el género musical limonense? ¿Fue ya en eso el 2008 o fueron sus primeras producciones? ¿Cómo se dio? ¿Fue el primer chispazo o cómo fue? Sí, la vibra empezó en el 2008. Había un compita del Valle, que Kaiser M.I.G. ¿Usted ha sido siempre aquí de Limón, de esta zona? ¿Usted de dónde es, bro? Dígale a la gente para que ellos sepan. Sí, bueno, yo crecí en el Valle de la Estrella, zona bananera. Ahí estuvimos desde carajillos toda la vida. Boom. Salud, máximo respeto para la gente del Valle y todo el sector bananero, porque realmente no me avergüenzo de venir viene. De esa zona, usted perfecto, sabe. Perfecto, así es y como tiene que ser. Vinimos a Limón y aquí estamos desde el 2008, como le digo, echando pa'lante. Llegamos a estudiar y nos fuimos quedando en el estilo. Usted venía con Kaiser MG. Big up Kaiser, donde sea que esté, respeto máximo y para toda la gente del Valle también. De una vez salud inmenso, bro. Sí, empezamos en el 2018, recuerdo que Kaiser era... 2008, sí. Kaiser era compañero de Mezqui M. Okay. Cuando Mezqui estaba empezando a pegar, Mezqui empezó a pegar como en el 2007, ¿En 2008. ¿Cuál col estaba, bro? En el Valle. Pero yo me pasé para la UCR y... Salió el col y vino a Limón. Mezqui era compañero de César en la UCR. En la carrera de el tema este de portuario y todo esto. Resulta que me dice César, ma, hay un compita ahí que él graba y el ma canta, ma está pegado y me empezó a pasar las piezas de Mezqui que se muerdan y todo eso. Uno de los primeros productores de Limón fue Mezqui, so respect Mezqui. Digo, Miss Mezqui que está de vuelta, Mezqui también. Hay que traerlo por acá también. Resulta que
Ya este mae César me da el número de Mesqui, yo llamo a Mesqui y me dice Mesqui, ya dice que yo llegue, si usted sabe cómo es, no sé qué. Así con la vocecilla del mae, que era cera. Y la verdad es que ya yo llego donde el hombre y va a tener su color. La primera canción que grabé fue con él. Al chile. Legalmente, la primera fue una canción que hice 2008, para las Huilas. Para mi mamá, la para hice. Su mamá, ok, qué buena nota. La llevé al Radio Casino y ya y a la gente le gustó. Y por cierto, era como antitos de agosto y la empezaron a sonar y la sonaban todos los días la pieza. Y la gente me llamaba y me decía, oiga, está sonando una canción suya en Radio Casino y que la mamá y yo, como loco. De una vez. Como loco. Madre, pero fue rápido, bro. Man, sí. ¿Cuánto duró en lo que grabó y todo? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto fue el trance a que lo llamaran en la radio y que pusieran su vara en la radio? Yo grabé la canción, como decir, un sábado y uh-huh. el lunes la llevé. Uh-huh. Y el martes la empezaron a sonar. Oh, bro. Fue rápido. Y ya, y sí le agradezco siempre a Radio Casino porque uh-huh. verdaderamente han sí. hecho un esfuerzo por apoyar a la saludo gente. Saludos para hace. Todos los que trabajan ahí. Ahorita quien está apoyando mucho ahí es Ángela. So, saludo para Ángela que está llevando a todos los artistas que puede para que la gente. Ya ahí, los que están escuchando radio. Ya, y tienen que saber también de los nuevos talentos, ¿me entiende, bro? Como en esos tiempos, ¿me entiende? So, se agradece todos esos movimientos nuevos, ya. So, mae, sí, 2008, bro. Usted que pegó una canción, mae, porque yo me acuerdo que usted era de los sonados, usted grababa con la fama. Con todos los de la fama, estaba este mae, el estilo, el chile. Oiga, yo me acuerdo del 2011 para acá, 2010. Usted dice 8, o sea, fue un proceso. ¿Cómo se dio esa vara, bro? ¿Cómo grababan y todo? Bueno, después de que grabé esa pieza con Mesqui, ahí mismo en Radio Casino, Roger uh-huh. Wright. Saludo para Roger también. Big up Roger. Big up Roger Wright. Me dice Roger, hay una muchacha que canta, se llama Tachana. Uy, sí, mis primeros saludos de DJ y ella me los hizo. Se lo digo así. Roger nomás. Me dice, voy a hablar con Tachana para que ella lo ayude, porque ella graba, ella tiene estudio, algo así. Yo contacto a Tachana y Tachana me lleva a donde Moni Mieca. ¿A donde Mieca? Mieca, Dani, a.k.a. Moni Mieca. ¿Allá por qué? Ya era como 2009. Mieca grababa. 2009, bravo. 2010. Blue Lion Army. Y ahí me encuentro con Mieca y con Jeremy Willis, a.k.a. Miss Granny. Y el mae cantaba en esos tiempos, ¿verdad? ¿Eso escuchado? Ellos, ¡oiga! Ellos eran el hombre la en cualquier momento va a volver a salir con algo. Ellos estaban en la vara de Blue Lion Army y todo okay. eso. Entonces, historia, póngale mano. Oiga, también hay que bigopsear a DJ Sadik, que en ese tiempo ajá. tenía pegado a Mr. Chata, Subway, Vito. Había una cuadrilla, había un más de más. Había un más de más, Mr. Chata. No, era Mr. Chata, sí. Vision, Mr. Vision, Vito, Subway. Y Kaiser ya estaba metido. Kaiser estaba en esa misma colada, ¿verdad? Y empezaron a sonar. Ellos estaban pegados y hacían giras por todo sí, lado con Sadik. Yo me acuerdo, yo escuchaba. Insa andaba con esos más jalándolos y DJs y DJ, varios DJs que legalmente más ya hoy tal vez no me acuerdo de sus nombres, pero eran un crew ellos. Claro, eran un montón. Éramos como 100 entre sí. cantantes y DJs. Eran un montón, por eso le digo, no me acuerdo algunos nombres, oiga, pero sí. Usted sacaba una canción y en par de horas. Esa canción andaba por todo Costa Rica. Y Dios guarde, en el tiempo del Media Fire. Ay, oiga, en un día mil descargas era mae, como. Y usted se pegó tours y la vara, mae, claro, con esa gente. Anduvimos por varios lugares del país, fuimos a algunas mini teletones. ¿Eso qué? 2009, 2010. A partir del 2010, casi 11, okay, fue okay. que la cosa comenzó a calentar, porque siempre el es un proceso. El proceso, exacto. Sí, fuimos a algunos canales a Guapiles, uh-huh. hacíamos okay. saludos no, para estilos todos son lados, buenos. Hacíamos saludos para un montón de DJs. Y las invitaciones llegaban de diferentes uh-huh, lugares. Uh-huh. Después de eso, conocí a Justin Saborío. Justin, Dark Evil. Y empecé a trabajar con ellos. Ahí fue donde grabé con Gámez y grabé uh-huh, con GML. Uh-huh, uh-huh. Dos temas, o varios, bueno, fueron como cuatro buenos, temas. Buenos, buenos, buenos. Se pegaron, buenos, sí. lamentablemente para mí.
como los pegados eran ellos, yo era el que hacía el coro, entonces la gente decía, la canción de Gámez y el otro mae. Ay, mae. Pero no. Pero ya ahí. Así es a veces la gente, para que usted vea, todavía hoy en día son así algunos, bro. Mae, usted pasó todo ese proceso legalmente, sí, uno de los más que ha hecho más recorrido en esto. Mae, porque hoy está activo, digamos, hoy está breteando todavía. ¿Qué anécdotas usted ma, adquirió? ¿Qué tanta experiencia en esos eventos cuando usted andaba por ahí, mae? ¿Alguna que nos quiera contar o algo así, ma, una loquera, un buen evento, algo así, bro? Bueno, en esos tiempos, buenos, porque buenos ahí era subieron. Otra vara. Buenos eventos nadie subieron. Estaba grabando ni nada, era la gente con su vibra ya. Con entonces, solo la vibra, sí. Exacto. No, pero hubo una experiencia mala. Una mala, sí. Una es mala. Que casi siempre decimos la loca, la que fue una locura, pero no decimos la mala. Oiga, la mala fue esta, nos fuimos para Tibás a un evento. Toda la cuadrilla estaba en Chepe y para ese tiempo recuerdo que nos dijo Mieca, que era el que estaba organizando ese momento, mae, son 25 mil para cada uno. Ok. Y resulta que cuando vamos al evento se vino un aguacero que solo estábamos los cantantes y los DJs y no entró nadie. Y el organizador del evento se desapareció. Brilló por su ausencia. No había plata, no había hospedaje, no había carro y eran como las 2 de la mañana. Y yo estaba como loco. Agarré un teléfono prestado y llamé a Juan, el Cuadra Beretta. ¿Se conoce a Juan Cuadra Beretta? No, bro, no. Llamé a Cuadra Beretta, le digo, mi compa, estoy aquí varado. Y el mae me tuvo que auxiliar, le llegué ahí a Barrio México porque él estaba estudiando medicina, ya es doctor, el señor doctor Juan Cuadra Beretta. Buena y nota, me salvó la tanda, mae, porque que dicho, respeto máximo, pa. Destinado a dormir en la calle ese día. Bro, yo he pasado por unos estilos así, ¿sabe qué, mae? Que no hay plata y eso. Y uno está lejos. Y tal vez usted anda con un montón de gente y la vara y ninguno resuelve. Más bien hasta que uno sea lolo, ¿verdad? Está como loco. Mae. Esa fue la peor, yo creo. Mae, que chile, qué duro, Fabricio, mae. Oiga. ¿Usted qué siguió grabando en esos años? Ya cuando usted pasó lo que era estar yendo a entrevistas, mae, por todo el país y la vara, mae. ¿Qué de ahí, no? ¿Qué hizo usted con su vida y la vara, con la música? ¿Qué siguió haciendo y la vara para que, sí, bueno, para que su música siguiera sonando? ¿Ah? ¿Qué implementó? ¿Se alejó? ¿Qué fue? Bueno, lo que más pude hacer fue colaboraciones, muchas colaboraciones. La gente me llamaba, hay un coro que yo quiero que usted me ayude ahí. Es que usted le mete. Bro. Entonces yo hacía muchos coros y la gente empezaba a escuchar la voz y decía, ah, mira, que tú haces una semana, sí. Que tú haces una semana. Y eso me ayudó mucho porque el público mío no es el mismo del otro cantante, exacto, ni el otro. Entonces todos eso, se ayudan. Eso me ayudó un poco. Sí hubo una pausa, yo tuve una pausa porque cuando yo llegué en el 2008 a Limón, mi objetivo era estudiar. Y a eso vine, ¿verdad? Yo vine a estudiar a la UCR, pero resulta ser UCR, que panos, cualquiera. Mis calificaciones no estaban al top. Porque, yo amanecía en el estudio. Sí. En el estudio, me acuerdo que dormía en una colchoneta. En el estudio de grabación, no estudiando. Porque si hubiera estado estudiando, pasa bueno, ¿verdad? En los estudios de grabación, oigan, donde My Joseph, yo dormía en una colchoneta. Donde Mieca dormía en una colchoneta. Sí, estaban los estudios de Justin. Donde Mario B dormía, ahí dormía, man. Oiga, ahí dormíamos Mario y comíamos. Cantaba. En ese tiempo Mario B tenía unos chunes bomba, bien. De hecho, hoy un día esto sacó un chuncillo. No me terminó de convencer, sí, se lo digo aquí. Pero, ¿sabe qué? Mario B en esos times la quebraba. Era los top, Mario B. La esquina caliente. El no mae se grababa, el mae siempre ha grabado bien. Entonces el hombre legalmente, ay, pasa, soltaba bomba tras bomba y pegó un par de piecillas, son bigos para él, hey, también. Bigo para el hombre, sí. Man. Entonces, ¿qué hice yo, Carmen? Yo tuve que parar un poco porque ya yo dije, tengo que terminar la carrera, aparte de que... Sí, no, de no, que me, uno, pues, no vine aquí a perder mi tiempo. En esto de la música es duro, o sea, hay mucha gente que te va a criticar, hay mucha gente que sí, no te va a apoyar, lo van a querer basurear, este más un payaso, véalo ahí, en vez de estar trabajando en otra cosa, se la pasa en esa vara, y resulta ser que cuando uno no ve los resultados que quiere ver,
porque aunque la gente lo invitaba y lo llamaba a uno para eventos, muchas veces era sin paga. Vea, venga, participe para apoyarlo, para que la gente lo conozca. Y, o si no, venga, le doy 10,000. Yo le digo algo, hay tiempos para todo, digamos, porque esos procesos usted los puede llevar un tiempo ya. Pero como usted va adquiriendo experiencia y usted ve que tal vez hacen un evento con usted y ellos están ganando plata y se están dejando su platica y usted nada, entonces ya es donde usted dice, no, tengo que cobrar lo mío también. Claro. Entonces, me imagino que usted llegó a ese punto, bro. Yo llegué al punto donde dije, no, hombre, la música realmente no deja nada y aquí no apoyan y uno siempre con eso, se centró esa en vibra. Eso su cabeza. No, hombre. Entonces me dediqué a terminar los estudios, dichosamente los terminé y ya, y en ese trance. ¿Qué años fue eso, más o menos, bro? A partir del año 2012, más o menos, yo dije, no, aquí... Dos años, usted dejó 10, 11, usted estuvo, 12, yo me acuerdo, activo. Como en el 11, 12, 13, 12. 14, yo dejé totalmente... Cuatro años se metió en los estudios para... Parado, sí, es más, dejé totalmente... En los estudios de leer. En los estudios de académicos. Académicos, no, de grabación. Ok, mejor. Me aparté de los estudios de grabación, ya luego, ya Mieca dejó de grabar, Justin dejó de grabar, GML dejó de cantar, Games dejó de cantar, y hubo un tiempo en el que... Games canta todavía. Ahora sí. Cuando quiere. Cuando él quiere, pero hubo un tiempo en que... Tras de que ya usted se sentía ahuevado, como dicen, y las personas que estaban con usted, en el momento, se apartan, entonces ya uno se apagó la llama. Ya no. Se apagó la llama. Eso es como querer jugar fútbol y ya. Y, si ¿y no, el cuadro. Si no está el cuadro, entonces uno no puede jugar solo. Sí, entonces me aparté todavía más y dije, bueno, si es para mí, algún día se va a dar. Sí. Hice esa pausa, me dediqué a otras cosas, estudié, busqué un trabajo y dije, aquí la cosa es estabilizarme. ¿Pero cuál trabajo buscó? ¿A dónde buscó trabajo? Venga. ¿Cómo? Siguió en lo mismo. ¿Ah? En Radio Casino, veo. Y ahí, entonces, papi, usted nunca se desligó de la música. Usted siguió. Bueno. Porque usted siguió en la música. Yo entré a Radio Casino como en el 2000, como en el 2009. ¿Por qué? Porque después de que pegó la canción de la mamá y otra que se llama Vivo en Limón, que la sonaban todos los días también, yo hice amistad con la gerencia. Y un día hablando, me dice, oiga, usted tiene voz. Debería locutear. Debería hacer una prueba. Entonces, era prueba, hizo prueba usted. Entonces fui y hice una prueba, sí, porque yo no tenía... No tenía, digamos, estudios en locución. No sabía nada de locución, pero tenía la... Yo fui a aprender. La vibra. Yo fui a aprender y recuerdo que la primera noche, me mandaban de noche, por aquello las moscas. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Después de las 9? Después de las 12. De 12 a 5 de la mañana. ¡Ay, bro! Y por cierto, con Roger, yo le agradezco mucho a Roger porque él se quedaba también a esas Roger horas. Se quedaba a esas horas, entonces él me dice, mi compa, aquí la verdad es enseñándole para que usted me haga los días libres. ¡Ah, tras de todo! Entonces, madre, recuerdo el primer día que yo estaba, y claro, es esa nerviona, entonces es como que, buenos días. ¡Qué fuerte, bro! Saludos. Me daba un frío, pero, entre el aire acondicionado y los nervios. Vieras cómo y en ese tiempo la cabina era la cabina de color verde, que era ahí la de madera. Sí, el aire atrás suyo. El aire estaba aquí arriba. Sí. Todo le pegaba en la espalda. Y yo siento que temblaba y con esa nervia. Y bueno, se fue superando. Ahora sí está bonita esa radio. Sí, sí, un saludo especial para toda la gerencia de casino. Uh-huh. Y después ahora después de eso, hablaba así, ya, como un saludo especial para mi amiga fulana y para mi tío. Después de eso, sí, estuve varios años en casino. Incluso hubo un tiempo en que trabajaba de lunes a viernes, todo el día. Todo el día en la mañana, de en lunes la tarde, a viernes, sábado y domingo. Todos los días, no, todo de lunes a viernes, sábados y domingos. Trabajaba en casino todos los días. Bro. Y también eso, a la vez, más bien hubo un tiempo que yo dejé de cantar. Y yo más bien llevaba artistas a mis programas. Entonces yo llevé un montón de artistas a los programas que tenía, principalmente los sábados, que ahora lo tiene Ángela, hora. Ese es casi que el mismo programa. Ese programa, digamos, no tiene el nombre. ¿Qué programaba yo usted? Yo ponía de todo, pero tenía un segmento con DJ Gamblet de música nacional.
Entonces poníamos bastante música nacional y tratábamos de llevar todos los sábados a un cantante distinto. Okay. Siempre haciendo el filtro, ¿va? De que no fuera nadie que cantara, de que te mato. Ah, usted llevó al Calaín ahí, ¿no fue usted? Yo fui el primer locutor en el mundo en entrevistar al Calaín fuera de Jamaica. ¡Qué bravo, mierda! ¿Sabe qué? Eso tiene que contarlo en este momento porque usted está hablando de eso mismo y yo me acordé que... ¿Sabe qué? Me chotearlo, perro. ¡Qué buena acción! Oiga, fue un tremendo concierto. ¡Bro! Increíble. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio todo, man? ¿Cómo consiguió ese link? Man, la vara fue... Te di la radio. Había... Pues, para que usted vea el poder de la radio. Llegó al Calaín cuando andaba... Pero bueno, diga, cuéntenos, ¿cómo fue eso? Yo no quiero decirlo. No, este evento lo está organizando el finado Cuco. Ok. Rest in peace. Yes, y... Ya, y la gente estaba como loca con el evento. Sí. Y me llamaron y me dijeron, ma, ¿cómo está la vara? Tenemos un chance ahí para hacerle una entrevista al Calaín para promocionar el evento de mañana. ¿Cómo está la vara? Entonces yo le dije, ahí, juega, vuelve, llévelo. Y el hombre llegó y le hicimos una entrevista. Sábado. Y el evento era el domingo. Ahí nos ayudó el profe Troy, que fue el traductor. Ok. Hay que mandarle el big up a Troy. Big up. Porque él fue el traductor. Porque I no speak English, boy. Ay, bro. Entonces hicimos la entrevista. No, pero la hiciste. Fue una loquera. La hiciste. Una loquera. Y el Eddie se explotó. Mal, allá habían como 2,000 personas. Se explotó el Eddie. Tremendo, tremendo evento. Y era el primer evento internacional de Alcalain. ¿Año? 2014. Más o menos, man. 2013, algo así. Uh-huh. En ese tiempo que usted se metió después del 2009. ¿Usted qué va haciendo sus programas? ¿En cuánto tiempo usted fue que consiguió su programa suyo ese de los sábados? ¿Cómo se dio para hacer ese programa, bro? Bueno, yo empecé, como le decía, en la madrugada. Yo trabajaba en la madrugada desde las, creo que eran desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿De lunes? De lunes. A lunes. No, solo los sábados. Empecé en esa hora en la madrugada. Por cosas de la vida, en algún momento, un locutor... renunció, entonces estaban quedando espacios. Okay. Entonces me dijeron a mí, ¿usted quisiera hacer esos espacios? Yo le dije, ahí. Era sábado. ¡Juega! Eran las horas, sí, el horario. Juega, yo dije, juega. Entonces me tocaba hacer el sábado igual, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Todo el sábado. Todo el sábado. Entonces yo estoy haciendo ¿usted eso. ¿Usted metía al DJ cuántas horas? ¿Dos horas? Hacíamos 2 horas con el DJ y después poníamos música romántica, después poníamos una playlist y volvíamos hasta las 3 de la mañana con rancheras. Es cierto, sí. Yo ponía las rancheritas de la mañana. Entonces con las rancheritas de la mañana me llamaba, oiga, la gente llamaba así como loco. Oiga, tenía un montón de amigos en Batán, Matina, Estrada, oiga, tenía la Valle, zona prendida. Talamanca. Esa emisora llega desde Guapiles hasta Talamanca, ¿eh? Hasta de Panamá. Me llamaban de Panamá, las tablas de Panamá, de todo lado. Ay, bro. Y era una loquera, entonces ahí estuve varios años hasta que otra vez... faltó otro locutor. Entonces me volvieron a llamar y me dijeron, bueno, puede trabajar de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. Está camote. Dos espacios, ya habían asmado así. Entonces les digo, claro, voy en esas. Ay, ma, qué bravo. Oiga, usted tenía la zona acaparada, usted, ma, y nunca me llevó, qué mala nota, ma. No hay nada. Usted pues estaba bien montado en ese tiempo, ya no, con yo estaba, jugando bola, en ese tiempo yo había dejado la radio, yo iba, pero cuando quería, legalmente. Iba cuando quería, no se acuerda que yo estaba así, weón. Ma, déjeme hacer una pausa, quiero mandar máximo respeto al patrocinador de hoy, Coronel's Cocktail Color, ya saben cómo tiene que ser, el número de teléfono 6175-5655. Ya saben, ellos tienen Express también, están ahí ubicados, 75 oeste de la delegación, Corales 3, ahí donde está el multiservicio. Ya saben, ahí les dejé el número, si no lo vio, devuélvalo. Y ya sabe, contáctelos. Otro nivel de cócteles. Riquísimo. ¿Sabe qué? Este le llaman el innombrable, bro. Este se llama el innombrable, ¿verdad? Es la receta que muchos desearan igualar. ¿Ya? Ah, bueno. Es esa. Esa es la receta esta. Oiga, y el suyo es una mafia. Es mafia. Ese también es mafia. Espérese, ¿verdad? Es que el hombre, ese ya yo sabía que porque este es el que yo pido. Uh-huh. Ya. Pero el hombre me mandó el nombre de ese.
Ese es un batido de mango con hierbabuena en agua, papi, ¿vio? Y usted me dijo, ese que se ve así, ¿ve? Ese se ve como que lo están batiendo todavía. Enséñeselo, por favor, exacto, sí, gracias. Buena nota, gracias a Cocktail Coronel, Cocktail Coronel Colors. Madre, se me olvida el nombre a veces, bro, lo digo al revés y todo. Pero ya la gente sabe cómo es Puerto Limón, estamos activados con Fabricio Cruz y la vara, ya lo saben cómo tiene que ser Caribe TV, imagen digital. So, seguimos, bro. Mae, tiempos de emisora, ¿verdad? Tiempos qué bueno, de emisora. Qué bueno. En esos tiempos usted no estaba grabando. ¿En qué momento usted se montó otra vez en lo que eran los shows de que usted hacía unos shows, yo sé? Un día de Romeo Santos, bro. Vea, la cosa es ¿cómo que se dio eso? Díganos. Un día llegó Scooby-Doo. Scooby-Man. Un pigo para oiga, Scooby. Oiga, ese man me animó a mí en los carnavales. Oiga, bravo, bravo. Scooby-Man. Llega y me dice, ma, usted canta bien. Ajá. Usted no puede imitar a Prince Royce, ma. Si usted pudiera imitar a no. Prince Royce, lo voy a llevar a una emisora Chepe. Al chile. Entonces yo le digo, voy a practicarlo. Porque Royce era el que estaba pegado. Sí, era él, no era Romeo Santos, era Prince Royce. Entonces, vea la historia. Qué bombe talló. Oiga, entonces, empezó así. Entonces nos fuimos para una emisora que se llama Radio Extrema. Oiga, y rompimos récord de audiencia, mae. La gente llamaba pensando que realmente estaba Royce ahí con decirle. Ay, bro. La vara fue una loquera. Qué se bueno. Se pegó. Qué bueno, mae. El siguiente día me llamó. Después salió un Buki. Me llamó Tigre. Me llamó Tigre Tony. Y Yale. Mafia. Para salir en la vara de boca en boca. Y ¡al chile, bro! Porque querían, ¿usted fue ahí? No, los más me llamaron. Okay. Consiguieron mi número y me llamaron para. Dice que, es que usted puede hablar igual como Prince Royce para decir de que usted estuvo aquí en Costa Rica y que no sé está qué. Loco. Entonces hice la trama y bueno, la vara fue una loquera. Esa era la loquera. Pero el gerente de la emisora me dice, mae. Si usted logra imitar a Romeo, la vara se pone más caliente todavía. Entonces, y lo hizo. Entonces me puse a imitar a Romeo y la vara se puso más caliente todavía. Entonces resulta que la emisora, por alguna u otra razón, cerró. Y un día Se llama la emisora? Radio Extrema. Oiga, estaban montados, eso más, habían reclutado a Tigretón y habían reclutado a Yale Beraín, tenían un montón de programas pesados. Uh-huh. Y una vez llega Inza. Ajá. Me dice, ¿qué, mi bro? ¿Qué, mi bro? ¿Por qué no hacemos un show con esa vara que usted hace, Romeo? Y el más montón afiche. Ese es un mafioso, man. El más montón afiche. Ese más es pulseador. Y fuimos al primer evento. Y ya ahí fuimos. Y ya ahí las cosas salieron bien. Ajá. Fuimos a Turrialba. Sí. Fuimos a Guápiles. Madre. Fuimos a Río Frío. Fuimos a un montón de lugares y la vara se quebró. Sí. Qué buena vida. Oiga, incluso la gente decía, ese man no está cantando en vivo. Ese man está grabado. Está grabado. Entonces yo decía, man, DJ, bájeme la pista. Baje la pista. Y man, tenía que cantar a capela porque la gente decía que estaba. Man, qué bravo. ¿Pero qué? Suéltese un verso de esos para verlo ahorita aquí en vivo en Party My Podcast. En mi corazoncito está de luto por tu amor. Enciendo dos velitas y te escribo una canción. ¡En vivo! Es un poco necio y se llena de complejos. Pero se cree tu dueño y mira qué imaginación. ¡Dile! No le digas a nadie. ¡Madre! Lo mucho que te quiero. Que soy un bohemio loco. Y no se lo comente al pueblo. ¡Madre! Oiga esa voz. Eso es un estilo, estilos de estilos. ¿Verdad? Entonces, ma, con Fabricio eso. Fabricio Cruz. Con eso anduvimos por varios lugares del país. Fui a Cóbano. ¿Más qué lugar? Anduve en Chepe. A Cóbano, a la Lora Amarilla, donde Luis. Está, me contactó. ¿Usted fue a hacer ese show? Yo fui donde Luis a cantar esa vara. Qué y todo bravo. Bien. Yo fui como espectador a ese lugar y fui ahí, exacto. Obligado, había que ir ahí. Era el lugar más fresa, es el lugar más fresa, si no me equivoco. Ahí. Fuimos a, ¿cómo se llama? Allá a la frontera con Nicaragua también. Y Peñas Blancas, esos estilos. Pues, no, Peñas Blancas. No, a La Cruz. La Cruz Peñas de Guanacaste. Ajá. A La Cruz de Guanacaste, Turrialba, San José, Heredia, Cartago. Más por toda la. Bravo, por todo lado, hasta que ya en algún momento tuvimos una pequeña diferencia con Inza, entonces paramos de hacer el show
Y empecé yo solo. Empecé yo solo con DJ Gone, el flaco Big Up, que DJ está en Cariari ahora. DJ Gone, DJ Cone o DJ Gone. DJ Gone. El hombre vivía por enfrente de aquí, me quedo, ¿verdad? Él era. El flaco. Guapi le sirve. El hombre Mara, está por Cariari ahora. Ese mae, hicimos un montón de eventos. Íbamos a San Carlos a cada rato, mae. Vieras en San Carlos cómo nos estaban apoyando. Anduvimos ahí en varios lugares, incluso nos llevamos algunos sustillos porque llegamos a lugares donde supuestamente eran bares de categoría extraña. Oiga, y la de categoría bala, diga, bomba. Viera lo que nos pasó una vez en San Carlos. Resulta que nos invitan a un lugar, uno no sabe, uno solo, madre, le vamos a pagar tanto y vamos. Y resulta que era un lugar donde los hombres pagan por sus servicios. Está camote. Y ya estamos en tarima cantando y de repente yo veo que todos los más y todo el mundo, ¡guau, guau, guau! Y madre, digo, madre, fue pucha, ¿cómo apoyan aquí? Madre, quería que se quitara la ropa. Madre, cuando vuelvo a ver atrás, era una güila que se estaba quitando la ropa. Estaba haciendo el show en el tubo, madre. Y usted nos pensaba que la gente lo apoyaba. Pensamos que la vara era con nosotros. ¡Qué ahí caliente! En el Zancar. El que conoce el Zancar, conoce. El que conoce, conoce, obligado. ¡Madre! Yo guardo unos Corolla y cóctel color, ¿verdad? Porque sea Lolo. ¡Qué puña, madre! ¡Qué nivel! Tremenda lo que era esa vez. Esas son las anécdotas, Brass. Cuando alguien ha recorrido, casi todo el país ha recorrido, usted se puede decir, sí, bro. Una vez Punta también, Arenas, no. Punta Arenas, vieras que no he visitado. Punta Arenas es bueno, Cobano. Cobano. No, pero Punta Arenas centro no. Sí, madre, no. Una vez en una mini teletón también me pasó una vara muy tuanis, y es que no nos querían dejar cantar. Éramos un grupo de Limón y nos estaban dejando botados y botados. Y cuando faltaba casi como una hora para terminar, nos el dicen, evento ya. Sí, nos dicen, no, no va a haber espacio para ustedes. Pero, andábamos con Ángela Jiménez y Ángela fue y se paró y dice, pero ¿cómo? Si yo vengo desde Limón, tiene que dejar que los maes canten. Obvio. Y empezamos a cantar y la gente se explotó. Eso no querían, no sabían dónde ponernos. La gente estaba como loca con los de Limón, porque en ese tiempo andaba Naibu, andaba Black Style and Blaze, si no me equivoco. O sea, andábamos varios y la gente quedó extasiada. Cuando nos bajamos, sí, era de dar abrazos y autógrafos. Al chile y todo, bro. Fotos y eso. Sí, sí, verás que lo que era, bro. Ay, madre, qué nivel. ¿Qué tiempo fue eso? Esa era fue como el 2013, más o menos. Con Ángela Jiménez, que también siempre ha apoyado. Sí, ella se ve. De hecho, ahorita estamos trabajando en un proyecto con ella. Ella está dentro del proyecto. Es un proyecto, bro, que se trata, se llama, lo hablamos, Prospectus. Viene ayudando, vamos a hacer una fundación, tipo fundación, para que los artistas se ayuden en cuanto a hacer videos y todo eso. Ya digamos, se hacen eventos, ahí estamos, ahí ella está, ella es de las que apoya a fuego. Ya, so Ángela, respeto máximo. Sí. Y para todos los que están en el proyecto, bro. Ma, ya después de eso, ¿qué? ¿Cuándo volvió a grabar su primer tema? Ya después de esa larga pausa, porque desde el 2011 no grabar. Sí. ¿Volvió en qué año? ¿2014, 15? En el 2017. 17, oiga, 13, 14, 15, 16, 17, casi 5, 6 años sin grabar. Sin grabar nada. En el 17 grabé. ¿Ya dónde grababa entonces? ¿Ahí qué? ¿Cómo hizo? Ya ahí tuve que buscar empezaba a escuchar mucho la producción de un muchacho de Siquirres. FL Productions con Leo. Leo Serrano. Leo Serrano, fuimos donde Leo, con una pista original, hicimos una canción de bachata. Esa fue la con la que yo dije, la que con esta la voy a pegar. Decía. lamentablemente no, digamos, no tuvo la explosión que uno espera cuando es que hace, ¿sabes qué la vara? Yo no sé qué es lo que hay que hacer, pero el algoritmo hay que manejarlo, hay que estudiar un poquito más de eso, bro. Sí, sí, pero esa fue la que yo dije sí y volví a entrar en el juego. Y a partir del 2000, más o menos 2016. Una grabó en el 16, en el 17. En el 17 grabé esa, pero a partir del 16, bueno, el 15, 16, yo ya no estaba grabando, pero lo que hacía era hacer covers. O sea, hacía grababa los covers. Hacía presentaciones con música
popular, por decirlo así. De todo mundo. De todo mundo. Entonces yo ya iba. Ya no era solo Romeo. Ya iba, exactamente. Ya era una, era un combo de que yo iba y cantaba rancheras, bachata, romántica, reggae. Era como una rocola. Era como una rocola. Incluso a veces la gente llegaba y me decía, ¿se puede, usted se sabe tal canción, la puede cantar? Entonces yo le decía al compita que andaba conmigo, mami, póngame el karaoke de tal canción. Y yo la cantaba. Está para complacer. Que... Y quiero agradecerle a toda la gente que me ha contratado para cumpleaños, para, uh-huh, para lo que son bodas. Sí, he tenido la oportunidad de estar en un montón de cumpleaños y bodas. Y a partir de esa fecha, 2016, me dediqué más a eso, al tema de locución. Entonces, ¿qué hacía? Animación comercial. Uh-huh. Porque hay gente que me ha visto tal vez animando en una tienda o okay, en algún lugar. Y también sí, en eventos como maestro de ceremonias y como okay, animador. Sí, animador, animador. Locución, casi, casi que es lo mismo. La locución usted sí, la implementa en ese tipo de eventos. Yo de hecho empecé a soltarme poco a poco cuando empecé en la radio, pero también, digamos que ya, y la confianza que le da a uno, digamos, estar ahí hablando. No es lo mismo con un poco de gente al frente, pero di, por lo menos adquiere la experiencia ya, lo que se ocupa ya realmente. Si usted no se suelta, no se suelta ya. Sí, pero para mí el DJ que habla es el DJ. Ese es el que exacto, promete. Exacto. Ese es el que promete. Eso sí es que así es, bro. Si usted no habla, ya, no me puede ir diciendo que es DJ hoy en día. Sí, porque el, realmente el DJ es el que lleva a la gente sí, a lo que a pone. Éxtasis, mira, si usted pone una canción tal y usted le dice, quiero ver a la gente que tiene... La gente se mete sí, en ese tema, pero si usted solo sí, lo tira y lo pone... Sí, no es lo, no mismo, es lo mismo. No es lo mismo. Y yo siempre, tiene que siempre le digo a los DJs que andan conmigo, man, tienen que hablar, por lo menos tiene que pegarse un grito de vez en cuando. Ah, pero usted armó su cuadrilla de DJs y la vara. Claro, ¿verdad? Sí. Oiga, yo andaba con varios DJs y me acompañaban a varios eventos. Y eso era uh-huh, para mí muy importante porque también existía la posibilidad de compartir algo de dinero con ellos. Ajá. Entonces, sí, sí, todos se ganaban algo en cuanto eran eventos. Claro, cuando íbamos a un evento afuera, se les daba la alimentación, uh-huh, el transporte y se les pagaba. Y yo les, sí, y yo había les pagaba. Que quedarse, se quedaban todos. Entonces, con el que más trabajé fue con DJ Gone. Y, o sea, teníamos un show de que yo solamente tenía que alzar la mano y él sabía lo que tenía que hacer. O yo solamente uh-huh, me tocaba la cabeza atrás y él, o sea, teníamos una vara una tan, química tan hecha que, digamos, incluso él sabía que si yo estaba cantando un tema y la gente no estaba reaccionando, el hombre hacía el cambio a otra pista y vamos para adelante hasta bravo, que la gente reaccionaba. Bueno, ya tenían esa conexión que se ocupa porque, entre artista porque uno no sabe, y producción. Uno no sabe, a veces uno llega a un evento y uno ve la gente y uno dice, ay, man, esta gente tiene cara de que solo, de que le, gusta no el, solo le gusta el reggae dancer. Y tal vez uno llega ahí a cantar baladas y románticas. Y es que ya hay pa, es su estilo. Entonces uno tiene que tantear a la gente. Y me ha pasado, por ejemplo, una vez en un evento en Estrada. Uh-huh. Uy, ahí la gente es caliente. La gente estaba así como que, ah, sí, sí, canta bien el mae, pero... Ah, sí, sí, pero, sí. Pero ahí al suave hasta que pero, yo dije, ¿sabe qué? Pare esta pista, pare todo esto. Y le tiré una pieza al rookie. Man, oiga, el dueño del lugar quería como decirme que parara de cantar porque la gente estaba golpeando las paredes. Se barató el chante. Ay, y ya ahí. La gente llegó a chotear y dijo: más realmente usted canta de todo muy bravo. Sí, no, es que ya eso se agradece. Eso, realmente uno a veces dice: no, pero para eso se trabaja duro, ¿me entiendes? Ya no es cualquiera que hace un show de esos. Sí. Con esa calidad. Oiga, y, 2 horas. Y de ahí, bro. 2 horas es el dos show. 2 horas de presentación entre música romántica. En cualquier momento chata, lo vamos a hacer, ese show eso, en un evento. Vamos a hacerlo en un evento. Vamos a hacer ese show. Dedicatorias exclusivas para la gente, digamos. Si el novio quiere dedicar una pieza a la abuela. Sí, en vivo. Hace, sí, en vivo, al vuela. Esos son detalles que la gente se vuelve como loca, correcto, se sabe. Y no, realmente seguimos en la lucha ahora con este año. Vengo ahí con algunos proyectos. El año pasado grabó algo, un par de reggaetones, ahí escuché bueno. El año pasado lo que hice fue igual con Leo Serrano, hablé con GML y le dije, uh-huh, grabemos de nuevo la canción Pobre Corazón, que okay, era una de las que más había sonado en aquellos tiempos. Sí, con Gámez era. Con GML y Yadán. Yemel y Yadán. Con Yemel y Yadán. No era, yo, bueno, es que yo no, creo no era, que era un chun con una huila, ma. Ah, ese es otro que pegó. Que pero se llama así también. No, el otro todos se llama. Todos los chunes se le ponía el mismo nombre, bro. No, el otro se llama Quisiera Ser. Quisiera Decir. Ay, ma, qué bravo, qué bravo, qué.
quebrado que es todo. No, hubo, uno, hubo un tiempo que hice pobre corazón, uno, dos, uno, tres. Puro juguete. pero me dice, mae, Firillaldes, video en el estudio, después Firillaldes, video allá en la playa, y después Firillaldes, el audio. No. Sí. No, realmente entonces. Qué bueno estuvo ese corte, entonces, me hubiera dicho para enseñar el... Lo que yo hablé con Gmail, el mamá me dijo, ma, legalmente yo estoy fuera totalmente. Uh-huh, hágalo usted si quiere. Le doy mis letras, tranquilo, hágalo. Uh-huh. Entonces yo fui y grabé, y como Yadán también, digamos, Yadán estaba muy ocupado en otros proyectos de él, entonces, y la canción realmente era mía, o sea, yo los incluía a ellos. Canta muro, mucho gueto, uh-huh, hoy en día. Él estaba en sus proyectos, entonces yo fui y grabé. Madre. Y pues a la gente le recordó, mira, me acuerdo, yo escuchaba esa canción hace tiempo. Y lo grabó en el ritmo que tenía que hacer. Y lo grabé en un ritmo original y vamos, totalmente adaptado al tema. Uh-huh. Y pues ahí está, la gente lo puede buscar en Spotify. Yo tengo varias canciones ya en todas las redes y todas las plataformas. Y lo único que necesito, sí, es que la gente reproduzca los temas, que los escuche, que los comparta. Sí. Porque... Que sigan su movimiento. Ocupamos, claro. Ocupo que en este momento le diga a la gente cómo sale usted en todas sus plataformas, en todas, y en redes sociales, en Facebook, Instagram, hasta si tienes SoundCloud o todas, TikTok. Todas, Fauricio Cruz. Uh-huh. Ese es un nombre que hay. Voy a mantener, verdaderamente. Voy a mantenerlo porque con eso fue el que empecé y no quiero. ¿Qué pasa? Voy a mantenerlo bastante tiempo. Sí, no. Mantenerlo bastante tiempo. En todas sus plataformas, redes sociales, Fauricio Cruz, ya lo saben. Oiga, igualmente, todas las plataformas digitales, DJ Carmen CR, mi gente, vea. Sabe que hoy estoy pero vuelto aceite con este cóctel yo. Vamos a hacer una vara. La próxima le vamos a tener un cartelito aquí para que salga en todo el programa, Marop. Sí, bro, ¿sabe qué? DJ Carmen CR en Instagram, DJ Carmen CR en SoundCloud, en Facebook, DJ Carmen CR en Snapchat. También estoy en Spotify como Carmelo Productions, Apple Music, todas las plataformas como tiene que ser. Ya, ahí estamos registrando. Si Dios quiere, las próximas. Mañana sale solito el remix en mi canal DJ Carmen, aquí mismo, por este mismo canal. Mañana, hoy salimos con esto y mañana salimos con lo que es solito remix. Viene Fauricio Cruz, solito remix. Solito es una canción de juguete muy buena. Si no la has escuchado, vaya, reproduzcala en este momento. Se llama Solito y viene el remix con Keko Style, un talento nuevo que viene saliendo. El hombre es primo de Carlos Cordero, el hombre ya viene en esa camada. Oiga, tiene talento, de fijo. Sí, el hombre tiene lo suyo. Y Fauricio Cruz, que metió unas melodías, bueno, ya. So, apoyen el movimiento y venimos también con un dembow. Se viene. Se llama Pega Pega Reading. Así se llama, el Pega Pega Reading. Pega, una, pega. Ya se lo puse. Digo yo un día de esos. Mal, pero se siente. Pegajoso. Pega Pega Reading, espérenlo. Noviembre. En ese viene Fauricio. Ahí estoy. Du Black, John 20, Galán, toda la cuadrilla ahí, hasta una. Ahí les traigo un plus. Ahí les tengo una voz. Una voz de una mujer que ustedes van a sentir la vibra, ¿ya? So, apoyen, esperen en todas las plataformas y seguimos hablando, bro. Ya, ese será un cortecito ahí para que la gente se vaya y no se despegue. Siga ahí como está matizado, agarre la vibra y estamos dándole una vez, dígales. No, hay que seguir, usted sabe, y ahí estamos también siempre a la orden porque seguimos trabajando realmente. Uh-huh. Siempre uno está a disposición para eventos. Uh-huh, en eso, uh-huh. Digamos, ese es parte de lo que hago. Sí, usted está al llavazo ya, si hoy en día. Usted tiene, digamos, una fiesta de 15 años, un 50 uh-huh. años, un, sí, se va a casar o alguna cosa. Usted me llama y tenemos todo el equipo: tenemos luces, sí, tenemos animaciones, okay, tenemos DJs, tenemos catering service, tenemos. Vea, tengo. Usted tiene todos los contactos todo para hacer de su fiesta, una de las mejores fiestas para las fiestas, lo que quedan son los mejores recuerdos. So, ya saben, claro, pueden buscar lo que es Fauricio Cruz, está en Instagram, en Facebook, para que lo contacten. Y Party Vibes Zone en Instagram, Party Vibes Zone en Facebook, DJ Carmen Cerra, ahí estamos para cualquier fiesta, nada más nos tiran y estamos breteando. Hoy en día
gracias a Dios estamos, tenemos un poquito más de conocimiento ya y, claro. Y ahí realmente le aseguramos un fiestón. Sí, si usted quiere, no, si usted quiere, digamos, no darse mala vida y tener la organización completa de su fiesta, uh-huh. usted me puede llamar okay. porque tenemos la experiencia. O sea, hay garantía de la experiencia garantía, que tenemos. Sí. O sea, si usted me dice, es que yo quiero hacer la fiesta, pero no sé por dónde empezar, vea, le ofrezco todo. De decoración. Todo. Y lo mejor de todo. Sonido. Es que sale más cómodo porque yo te voy a ofrecer un paquete. Uh-huh. Entonces ahí vamos a incluir todo: fotografía, okay. video, tomas aéreas, todo lo que se ocupe. Aquí está. Aquí tenemos los contactos. Aquí está todo. Nada más de coordinarlos y llevárselos. Oiga, qué buena nota. Yo no sabía esa última, bro. Este estilo está buenísimo porque realmente hay mucha gente que se complica a veces. Hay mucha gente, ay, que tal cosa no me está saliendo. Ya, mejor ese estilo, lo buscan y pim, vámonos. Eso es todo. De una vez, porque tiene que dejarle las cosas a la gente que conoce. Sí, exacto. Para que no se compliquen, porque mucha gente se ve estafada por lo mismo, porque no, de ahí no saben. Entonces, piden por aparte y el sonido por un lado es tanto y el otro por el otro es tanto y el DJ por otro lado es tanto, el animador por otro lado es tanto. Y cuando se dan cuenta... Pagan solo en el tema organización millones de colones. Sí, sí, sí. Cuando pueden pagar el precio justo con la mejor calidad. Ok, ok. Ya lo saben, gente. Ya lo saben. Ninquena, Fauricio. Y usted sabe, vaya, hasta me llevan a un evento. De una vez con Carmelo en vivo para oiga, que se vuelva loco. Oiga, una vara increíble, ¿verdad? Oiga, super vibra, man. Estamos aquí todavía. Ya estamos charlando. Ya estamos llegando casi que a lo más reciente que estamos hoy en día. Que claro. es los proyectos nuevos, bro. Sí. Y le tengo una bomba, que ni siquiera usted sabe. Ok, dígala. Hace poquito me fui a Chepe, ajá. donde los señores de Alajuelita Underground, oh. ahí estuvimos con Kai. Ajá, Jisikai. Con la gente de Alajuelita Underground, sí, hicimos un tema, es un tema que viene con ritmo original también, y verdaderamente... Según Jeezy, el tema suena bien, a mí me gusta. Estamos esperando como locos para soltar ese tema que viene directamente de la casa de Alajuelita Underground. Bad. Y esperamos poder trabajar algunos temas con los muchachos de Alajuelita Underground próximamente. Pues primero, vamos a hacerle toda la fuerza a esos proyectos para que la gente siga en la movie. Ya saben, algo de lo que usted tiene que estar pendiente es los proyectos de Fauricio, que este es uno de los grandes artistas de Limón. Ya lo sabe, como tiene que ser, nosotros seguimos dándole apoyo a todos los artistas, esperamos seguirles trayendo este tipo de artistas con tanta experiencia, bro. Claro. Porque realmente, va, lo que nos ha contado, va, de tan poco tiempo, ¿sabe qué, bro? Increíble. May, ¿y quiere decirle a la gente cuántos años tiene usted para que todos tengan una idea, no? Es vara. Claro, no, vamos a contarle. Yo tengo ya soy un veterano. A rato, por rato, Oscar, me da cosa de, y digo yo... Verdaderamente ya soy muy viejo. Ya no pegué, usted se ve como de mi edad, güey. Yo tengo ya casi. No, tengo 33 años ya. Madre, está chamaco, güey. Tengo 33 años. Está más chamaco años. Que juguete, güey. Ajá, tengo 33 años y como te digo, he tomado algunas decisiones que me han apartado del tema de la música, pero siempre estamos ahí como con aunque sea con la puntita del pie, con ahí. Con las ganas de hacerle. Y bueno, verdaderamente, ahora que tengo todo el apoyo y todas las ganas, yo estoy seguro que vamos a hacer cosas importantes. Okay. Y agradecerle a toda la gente que siempre ha apoyado, porque yo sé que hay gente que ha apoyado desde los inicios. Desde que usted empezó. Desde que yo empecé a hacer. Sí, porque, bro, cuando usted empezó, obviamente hubo gente que lo apoyó y no sé si hoy en día están todavía con usted. ¿O cómo se ha manejado? ¿Cómo se ha manejado la gente? ¿Qué le preguntan? ¿Por qué? ¿Cuándo saca ese, algo? Ese es el problema que yo te había dicho. Muchos de los que empezamos ya se han retirado. Por ahí estaba DJ Ron, que ahora anda, el hombre ya tiene su trabajo, tiene su vida hecha, sí, y pues ya se apartó un poco. DJ Andrés igual, ¿te acuerdas de DJ Andrés? ¿El gemelo? No, DJ Andrés es el muchacho que vivía en Pacuare, que por un tiempo estuvo grabando y toda la cosa. Ah, ok. ¿Quién más? Bueno,
y así otros DJs que ya se han ido retirando, se han ido apartando. Sí, que le brindaban a ustedes la claro, fuerza para que sonar siempre, su música siempre apoyaban, y todo. Siempre apoyaban. Y hay otros de los que he perdido el contacto y estoy seguro que cuando retome el tema, yo ellos estoy seguro van que a estar para ustedes. Me van a apoyar, así sí. Que ya y realmente contento. Por ahí también hay que decirlo, o sea, sea como sea, hay que agradecerle a DJ Sadik porque el hombre, sí. El hombre siempre también... me ha querido apoyar, lo que pasa es que él siempre ha sido sincero, me ha dicho, ma, es que lo que usted hace no es dancehall, entonces no puedo sonarlo directamente en mi programa, pero yo sé que yo cuento con el apoyo de Sadik sí, también, sí, sí. Y con Ángela Jiménez y con otros DJs, DJ Richard, que ahora está Richard? En Radio Urbano. Ma, miras qué loquera, me pegué con Richard un día de estos allá en Liverpool. Oígale. Ahí andaba el hombre, viera qué locura. ¡Viva DJ Richard! DJ ¡el puerto! Richard. Oiga. Ese es mi muchacho. Ajá, y eso es lo que se le agradece. Gracias también, Vigo Sadik, que con su programa también ha ayudado claro. A talentos. Claro. Ha ayudado a muchos talentos. Ese programa, World Time. Yo me acuerdo World que Time. Cuando yo estaba ahí, bro, se hacía un programa, si no me equivoco, los miércoles, para no mentirles y decirles, todos los miércoles, no. Entre... Era miércoles, lunes o miércoles, uno de esos dos, porque martes era de fijo bolchón, de fijo. Usted ponía una vara nueva y bronca con Sai, yo me acuerdo, bro. A Falla lo tenía suave. Oiga, fijo martes bolchón, fijo jueves de Roots. Entonces, era entre lunes y miércoles. Se hacía un programa de nacionales en el que, y yo no solo estaba yo, habían varios DJs. Y todos los DJs llegaban con sus sets nacionales y se le daba la bulla. ¿Sabes qué? Eso hace falta hoy en claro. Día, bro. Y lo está haciendo mucho esa Radio Urbano. Sí, Radio Urbano está apoyando mucho el talento. Ellos nacional. Lo están haciendo, pero hay un pero, ¿verdad? Hay un pero, como en todo, casi siempre. La música que se está haciendo a veces viene muy limitada. De censura, muy pasada de censura, si no me equivoco, ya. Muy explícita. Muy explícita, hablándole así, con tiene que estar, el padre tiene que estar con su hijo si va a escuchar esa canción. Entonces, digamos, son influencias que ellos tal vez no quieren tocar. Ya eso queda en el artista, bro. Pero yo sé que usted saca unos cuatro estilos y a usted lo meten ahí en programación porque su estilo yo sé... Que tiene esa fuerza, bro, ya. So, eso es un consejo también que de mi parte se lo doy a los artistas, a los que llegan a grabar ahí a veces a mi estudio, yo se los digo ahí. Claro. Madre, vea, usted quiere sonar en tal y tal lugar, bro, usted tiene que cambiar esa letra, bro. Claro. Usted no puede sonar. Es que se limita. Esas letras se en la cierra. Emisora. Yo le mando, yo tengo varios links, bro, Vigo para Cole, Vigo Richard, Juana, con todos ellos que tienen su espacio en emisora. Hasta, man, muchos DJs, Vigo, man, Vigo para todos, ya. Pero, ya, y yo les mando a veces las piezas y dice, uy, es que viene y dice tal vara, y vea. Ya, y para allá, ya eso es bronca para mí en la emisora. Mándemelo, censurado. Y a veces uno es vago y no lo censura. Sí, no, y es que no tiene el mismo estilo censurado. Y es que no es uno el que tiene que censurar, es ellos. Que ellos vengan como cartel y le digan, no, voy a hacer una así, de la misma. Uh-huh. También. Entonces, ese es uno de mis consejos a los artistas nuevos que vienen en la nueva era, en la new wave, hey. ¿Ya? Que los que vienen ahí vayan poniéndole atención, pensando en más. Vamos pensando en llegar a emisora, en sonar en la avenida. O si usted si es un artista que tiene su avenida controlada, ahí siga haciendo lo suyo, todo bien. Pero si no, ¿cómo se le dice? Acóplese al sistema. Ok. Ya. Eso es un consejo de mi parte. Yo no sé usted qué consejo quisiera darle a la New Wave. A la New Wave. No, qué buena hablada. ¿Eh? No, está buena esa. No, lo mismo. O sea, es que... Cuando usted hace una letra explícita, una letra muy explícita, se está limitando a un grupo de la población. Si usted hace una letra más comercial, pues obviamente las posibilidades de ser escuchado se van a ampliar. Sí. Y otra cosa que pasa con los artistas, y eso me consta totalmente, es que cuando un artista se monta en temas explícitos una y otra y otra vez,
llega el momento en que ya la gente que lo ha escuchado lo mete dentro del paquete. Este man no se puede llevar a tal y tal y tal evento porque, okay, porque no sirve, porque el evento, este evento sí, no es se puede. Ese evento es para tal nos cosa. Ha, o sea, nos ha pasado, mira, vamos a llevar a un artista tal y nos dicen, no, a él no, porque la letra de él no se ajusta para el público que va a llegar. Entonces, no eso podemos, no podemos estar limitándonos a digamos, solo... O sea, hay mucho talento, claro. Que hay talento hay, pero a veces el ego, mire, ahí va, limita de, a la gente. De vez en cuando usted puede tirarse algo así muy, muy personal. Pero es que hay una, dos, y tres, pero y es cuatro, que y cinco, si y seis. Si todos sus temas van a girar en ese sentido, déjeme decirle que se van a cerrar algunas puertas. Y la idea es abrir puertas, no cerrar puertas. ¿Sí me entiende? Pero bueno, igual, tampoco uno puede... Uno da opiniones. Cada quien decide cómo trabajar su vida y cómo trabajar su carrera musical, si se puede llamar así. Sí, pues sí. Y realmente no se está... Ahorita, hoy en día, en Costa Rica no se está generando como para decir, uy, sí, es una carrera. Puedo vivir de esa vara, ¿no? Realmente... Se está trabajando para que, digamos, de aquí en unos 10 años ya se pueda hacer, ya. Sí, sí, sí. Viéndolo como un proyecto eso, a largo es que plazo. Es una industria. La música es una industria que hay que... Se está dando poco a poco en el país, viéndolo hay bien. Hay que irlo trabajando. Y gracias a Dios hay algunos artistas que están haciendo cosas importantes. Sí. Y que están poniendo a Costa Rica... En el mapa de la música ya. Hace un año eso se viene dando desde que, yo no sé, como que la pandemia llegó a cambiar muchos artistas, metió a muchos artistas en el estudio. Claro. Y ya muchos han cambiado sus estilos. Hay varios talentos aquí en Limón que más, yo digo, legalmente, estos muchachitos se dejaran trabajar bien. Sí. Y uno la hace con ellos ya, pero a veces es a lo que vamos ya, cada quien trabaja como quiere. Cada y hay mucha gente que debería agradecer más a las oportunidades y dejarse ayudar para que ya y esa vara también aquí se dé, porque digamos los que están saliendo ahorita que está sonando bastante, más de por allá de Guanacaste, sí. Más de San José. Antes todos los que sonaban... O sea, teóricamente todos eran de Limón. Los más sonados eran de Limón. Bantan. Liruquil. Mesqui. Rude Boy. Ghetto. Rude Boy. Black Style and Blake. Black Style. Bueno, también Blade. Pero Black Style, bravísimo. Fabricio. Y casi man, todos los limonenses eran los que estaban sonando en ese tiempo. Liruquil. Este man que es DJ y también a veces saca chunes. Flashy. Mae. Aquí legalmente es un lugar que de ahí se ha corrompido, yo siento, bro. Aquí la gente hace lo que quiere, pero no importa, bro. No importa, estamos dándoles ahí un par de tips, vea, para que lo consideren, no lo agarren mal. Sí. Pero ya lo saben cómo es, bro. Claro. Bro, vamos contando ahí una última anecdotica ahí para ir cerrando de una manera increíble, ya cambiar la New Wave y entrar en el cierre ya lo que es Party Vice Podcast. Sí, no, muchas gracias, Carmen, de verdad, por la oportunidad y a todo lo que lo hacen posible, a sus patrocinadores y todo. Realmente agradecido con esta oportunidad y agradecido con la gente que está viendo. Ojalá todavía. Que déjeme un comentario. Si usted apoya a Fabricio Cruz, deje un comentario aquí en este video. Diga algo. Etiquétame ahí. Con el hashtag. Hashtag Fabricio Cruz, ahí con mucho gusto. Lo voy a estar saludando. Y ojalá poderlos agregar a mis redes sociales para hacer una comunidad bien grande y poder compartir con ustedes. Y de eso se trata, ir haciendo amistades, porque realmente en eso de la música lo más importante son los amigos. He hecho una cantidad de amistades por todo el país, donde una vez yo dije, Carmen, tengo la posibilidad de irme por lo menos 3-4 meses sin trabajar y viviendo cómodamente por lo menos 2-3 días donde cada compa, ¿entiende? Y vivir y dormir lo más tranquilo, de compa en compa, ¿me entiendes? Generar esa chispa que se ocupa ya, lo que es legalmente, gente que apoye su movimiento, ya gente que lo siga, que le guste lo que usted está haciendo, pero ¿qué falta? Que la gente lo escuche ya. Entonces, claro, digamos, con esos proyectos nuevos que venimos, mañana mismo, si Dios quiere, mañana viernes 20 no sé qué, vamos saliendo con este proyecto que es increíble. Este proyecto está pero buenísimo.
Ya lo saben, muchas gracias. Muchas gracias por estar con Party Vibes Podcast todavía. Ya lo saben, un honor para nosotros tener a Fauricio aquí hoy, aquí en el set de Imagen Digital. Ya saben, estamos ubicados 75 Norte de la Mucap. Ya saben, gracias a Cocktail Coronel Cocktail Color. Ya lo saben, número 6175-5655. 6175-5655. Ahí los pueden llamar. Ellos tienen Express. Están ubicados 75 oeste de la Comandancia de Corales 3. So, gente, linquelos. El número, ya lo saben, se los dije y se los repito. 6175-5655. Coronel Cocktail Color. Mad Up Team. Yo, vamos llegando al punto final de esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros todavía, los que están por aquí todavía. Esperamos seguir llevándoles este tipo de contenido. So, si no estás suscrito, suscríbase una vez. Ya, como tiene que ser. Fauricio, despídaseme la gente. Bueno, y nos fuimos. Denle like al video, dejen sus comentarios, suscríbanse y estamos a la orden. Muchas gracias, Carmen. Gracias a todos. Mil bendiciones. I'm out of skibri. Bam, bam, bam. Party Vibes Song, I'm the soul killer, representing Limón, Costa Rica.